al campo. Hoy en la mañana salí con Jorge. Tuvimos unos 2-3 elks, no mucho. Dimos una buena caminada con Blaine. Sin embargo, no vimos nada a lo que le queríamos tirar. Pero otro de nuestros cazadores tuvo suerte, entonces ya llevamos 2 elks. Ese pues no pudo andar en todos lados, entonces no lo pude filmar. Sin embargo, está muy bueno el elk. Ahorita vamos a salir nuevamente. Vamos 2 cazadores, un guía y su servidor. Y vamos a ver si tenemos suerte, a ver si podemos cazar otro de estos elks. Sigue siendo mucho calor aquí en Saskatchewan, pero yo creo que traemos buen guía, que es Dale. Buenos cazadores. Combinación Monterrey y Veracruz. Yo creo que nos va a ir bien. Vamos nuevamente, otra mañana más aquí en Saskatchewan. Ayer en la tarde no tuvimos suerte. De hecho, ayer en todo el día no hubo muy buena suerte. Se cazó un elk muy temprano, pero luego casi no vimos animales. Ha estado difícil, el calor no ha ayudado nada. Pero pues ahí vamos otra vez. Nuevamente han estado buscando 2 elks. Es el último día. Todavía podríamos cazar mañana en la mañana, pero ojalá y hoy terminemos esto. Apenas está saliendo el sol, vamos a empezar a caminar un ratito más y esperemos tener suerte. Vamos a ver si nos podemos llevar 2 muy buenos elks. Ya hace falta que el dedo suene, que se oiga en este bosque, que retiemble el rifle.
second one is a 360. El segundo son 360. Si te gusta, le puedes tirar. La first one. Shoot him again. Tírale otra vez. Sí, si puedes, sí. Okay, just wait. Espérate. Ponle seguro. Aquí tenemos. Congratulations, Blaine. Again. Aquí tenemos un muy buen elk. Como ya les había dicho, los cazadores en esta ocasión no quieren salir en la televisión por razones personales. Pero aquí tenemos el animal. Ahorita lo vamos a acomodar para hacer una mejor filmación, unas fotos. Pero es un 6x6 perfecto. Es un perfect 6x6. Yes, it is. It's a nice heavy one. Nice, very nice one.
el tiro muy bien, con un 30-06 a los pulmones. El segundo tiro le quebró una paleta. How many? 100 yards? No. About 100 yards, yeah. 100 meters. Estábamos buscando, estábamos dos cazadores buscando los elks. Dependiendo lo que viéramos más o menos era cómo se iba a tirar, nos pasan. Teníamos uno acomodado arriba de una lomita, el otro más abajo, dependiendo de ver el punto. Se le puso al cazador que teníamos abajo y hizo un excelente tiro. Aquí lo tenemos. Well, let's prep him up for pictures. Okay. But again, Spirits of the North. You betcha. En grandes trofeos, doing the best job.
Shoot up, shoot up. Si sale, le tiras. ¿Ok? No sé, I don't know. ¿Le pegaste? Espérate. ¿Le pegaste o no le pegaste? No sé. Jorge le acaba de tirar un elk que se ve bastante grande. Lo agarramos aquí cruzando un charco, una presita. Pero entre tantos palos, ya vieron ustedes. Parece ser que sí le pegó, vamos a ver. Yo espero que sí, porque no se alcanza a ver entre todos los árboles. Vamos a ver si tenemos suerte. Pretty much. They very well might be anyway. I'm not sure though. But you could go and watch them. Mero adelante. It was the one in the front. Can't shoot through that tree. They're gonna come out. It's gonna be open. Ahorita va a estar para salir algo bien. Up. Cuando pasen los árboles le tiras. ¿Qué mire? Otro. There isn't another one. Pues bueno, ya estamos aquí con Jorge, con su elk, que de veras que nos hizo batallar. Fue una cacería. Llevamos ya 2 días y medio tratando de cazar un elk como él quería. ¿Cómo te sientes? No, mira, la verdad, Ovidio,
Hijo de la mañana, muy contento, porque estos hombres como guías son extraordinarios. Ya ves, cómo batallamos, ¿eh? La verdad, te doy honesto, ya me andaba, hijo de la mañana. Te hacen correr mucho de un lado a otro y ahí te traen, para poderlos asegurar, porque pues tirarles nomás a lo tonto no tiene caso. Pero gracias a Dios aquí estamos ya, y esta cacería se la dedico en memoria de mi padre, y a mi esposa, a mis hijos, madre, mis hermanos, toda la familia. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, te felicito, qué bueno, te veo muy contento. Lo que me pone a mí muy feliz, siempre hemos mencionado, gracias, que aquí lo principal es que se vayan los cazadores felices. Pues muy bien, felicidades. Y aquí en Grandes Trofeos de Acero, pues seguimos tratando de dar lo mejor de nosotros para que ustedes se lleven estas cacerías, para que se lleven estas sonrisas a casa y muchas para gracias, que puedan lucir con orgullo estos trofeos en su sala de trofeos y puedan decir, yo lo casé con la gente de Grandes Trofeos de Acero, con la gente de Espíritus del Norte, y que se siente el orgullo y que la gente te diga que qué bueno que lo casaste y que estén felices. Hoy se te trabaja mucho, se le trabaja mucho. No, yo me imaginé que era más, no. Que estaba más sencillo. No. Bueno, cállate. Nos vemos pronto y muchas gracias. Amigos de YouTube, si les gustó este video, háganme un favor, ¿por qué no nos regalan un like? Y también, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Suscríbanse para que no dejen de ver estos videos, para que vean más opciones como estos dos videos que tengo aquí que les estoy recomendando. Así que por favor, regálenos siempre un like y suscríbanse a nuestro canal.